Sean ustedes bienvenidos a Historias con Vos, hoy Parque Saavedra, precisamente García del Río y Roque Pérez. Un día como hoy, primero de mayo, no podíamos dejar de saludar a grandes artesanos, productores, manualeros que tiene nuestro país y que en este caso se congregan cada fin de semana y feriados para poder así mostrar los productos verdaderamente artesanal que tienen para ofrecerte. Tenemos el barbijo puesto porque hay mucha circulación de personas y además es una de las reglas sanitarias a cumplir para poder visitar la feria. Nosotros empezamos a fines de enero de este año. El emprendimiento se llama Inspira y Vive. Empezamos por una idea de una amiga mía que es de toda la vida, que tenía ganas de hacer algo. Y bueno, propusimos de nuestra parte hacer las velas naturales de soja. Y ella propuso buscar una persona que hiciera también jabones naturales. Y empezamos en realidad no en el puesto de acá de Parque Saavedra, sino que empezamos viajando a Campana, a la Feria de Campana. Nos entusiasmó, nos gustó mucho. Y bueno, en ese momento ella tuvo que trasladarse, ella vivía en Campana y se tuvo que ir a vivir a Mendoza. Así que nos quedamos mi hija y yo, averiguamos la Feria de Saavedra y empezamos a venir todos los fines de semana y desde esa fecha la verdad que estamos cada vez más contentas. Y además de las velas, ¿cuáles son los otros productos que ofrecen? También tenemos bombas de baño con aceites esenciales, tenemos shampoo y enjuague sólido, tenemos jabones naturales, hechos todos con aceites naturales, tenemos sales de baño y tenemos aceites para hacer masajes corporales. Estamos todos los fines de semana, sábado y domingo y feriados. ¿Por qué eligieron la Feria del Parque? ¿Qué tiene que tal vez es diferente a otras? Primero nos gustó porque ya la veníamos visitando desde antes de ser feriantes. Siempre veníamos a verla, nos gustaba mucho la variedad y la cantidad de puestos que tiene. Y nos resulta práctica porque vivimos muy cerca de acá también. Muy bien. Bueno, y acá obviamente la hija ayuda con la confección de las velas, imagina. Hacemos las velas en casa, todas las semanas tenemos que ir a comprar cera y las hacemos todas, estamos toda la tarde haciendo las velas, decorando, armando las bolsitas, todo. ¿Se dificulta un poco con la materia prima en la cuestión económica? ¿Vieron un incremento tal vez de precios o es algo que todavía es accesible? Todavía se puede, sí, sí, bien. Sí. No es lo más barato, pero dentro de todo no hemos visto incrementado los precios desde que nosotras arrancamos. Hola, mi nombre es Guillermo y este emprendimiento que hacemos junto a mi familia se llama Coques Vida. En Coques Vida comenzamos aproximadamente un año antes de la pandemia, del comienzo de la pandemia, y le dimos impulso durante la pandemia. Bueno, se inicia en un emprendimiento familiar a raíz de que vivimos en un espacio reducido. Entonces elegimos esta técnica japonesa de plantas sin maceta para poder tenerlas en un departamento pequeño y poder cuidarlas como un miembro más de la familia. ¿Qué significa coque? Coque es una abreviación a coquedama, que significa pelota de musgo, podremos decirle. Es una técnica japonesa, como te dije antes. Y bueno, la coque es la pelota con tierra adentro, musgo por afuera y algunas otras cosas que le pongo para que quede bien redondita y compacta. Se puede aplicar a cualquier tipo de planta. Obviamente algunas van a tomar un buen crecimiento en la coquedama y otras van a crecer muy rápido. Entonces, las de crecimiento muy, muy rápido
Se pueden hacer coquedamas, pero preferimos no hacerlo nosotros. El cuidado es, como cualquier planta, riego con agua, preferentemente agua natural, ¿no?, de lluvia o agua purificada, pero puede ser cualquier agua. Como la planta necesita absorber por las raíces, lo que hacemos es sumergirla completamente en agua unos minutos hasta que la planta se empape bien, y después la sacamos, la volvemos a colocar en su sitio. O le ponemos un plato hondo, la colocamos a la planta y la planta absorbe lo que necesita. ¿Están siempre en la Feria de Saavedra o te podemos encontrar en otro lugar? Bueno, me pueden encontrar en la feria de Saavedra, y también me pueden encontrar en el Instagram Coques Vida. Somos de Argentina, de Buenos Aires, de Villa del Parque. Muy bien, muchos éxitos. Muchas gracias. Bueno, me llamo Andrea, mi emprendimiento se llama GM Bijou o Gemasa Bijou, que es mi segundo nombre y mi apellido. Empecé esto a partir de que le compré a una artesana este tipo de piezas y me enamoré. Me gusta mucho el trabajo independiente, entonces bueno, empecé a tomar clases hasta que me sumergí en este mundo de los brillos y estoy muy contenta de hacerlo. ¿Cuáles son la Bijou que podemos encontrar en tu paño? Hay de todo, tenés anillos, pulseras, aros, escarapelas divinas, holders para los tapabocas o para los anteojos. Bueno, toda la línea así de accesorios. Hay dijes deco también para colgar en cortinas, en puertas o en el tirador de un mueble. Hay piezas más laboriosas, hay piezas más sencillas, hay cosas que llevan mucho tiempo, hay cosas que no tanto. Así que bueno, hay un poco de todo. Exacto, hay cristales de diferentes formas y tamaños, hay donas, hay piezas redondas, hay piconos, hay mostacillas. Las mostacillas son checas, son calibradas, son todas del mismo tamaño, son lindas, son de muy buena calidad. Y bueno, nada, hay gotas también, cristales con forma de gota. ¿Cuánto tiempo de confección te lleva? Mira, hay cosas que pueden llevarme 15 minutos, media hora, como 3 horas o 4, depende de la pieza. Hay piezas que realmente son muy laboriosas, muy. Hay unas pulseras, unos brazaletes que tienen toda una malla íntegramente de mostacillas y después se borda del lado que se ve, digamos, y realmente lleva un montón de tiempo. Es una de las piezas más laboriosas de lo que yo trabajo, al menos. También doy clases en la semana, vivo cerca, acá en Medrano, así que bueno, me dedico bastante al tema y le pongo mucho amor a lo que hago, me encanta. GM Bijou o Gemasa Bijou me van a encontrar en las redes. Hola, sí, mi nombre es Jorge. Bueno, yo esto lo estoy haciendo más que por necesidad que por gusto, porque como a mí me falta un ojo, yo tengo 62 años y desgraciadamente a partir de los 40 años ya estamos todos sin trabajo, en una palabra. ¿Cómo nació la pochocleta? ¿Cómo nació la pochocleta? Y yo no la tenía, lo que pasa que nació en un momento que tuve una suerte en el juego y la pude comprar. Si no, era imposible que la tenga. Bueno, y acá ofrecés las cosas más ricas que puede tener un parque. Exactamente, por lo menos la gente acá en el parque dice eso. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos pochoclo, obvio, manzana, tutuca, maní con cáscara, paleta, garrapiñada de almendra. A veces traemos, cuando conseguimos buena mercadería, traemos higo. Y bueno, lo que hay, o a veces cuando hace calor traemos helado también. ¿Estás siempre en la Plaza de Saavedra o te vas para otros lugares? En estos momentos estoy únicamente en Saavedra, pero sábado y domingo nada más. Y después, bueno, hago colegios, escuela en la salida. O sea, de lunes a lunes es el trabajo. El único día franco es los días de lluvia. Muy feliz Día del Trabajador. Gracias, igualmente para usted y para todos.
esto es artesanía, mundo reciclado, ¿no? Todo hecho manualmente, ¿no? Con todo material que es descartable, que se usa, digamos, todo lo que se puede usar, ¿no? Que no es fabricado, solamente hecho manualmente. Y hace 3 años empecé aquí en la Feria de Parque Saavedra, ¿no? Por iniciativa de algunos compañeros que, al ser jubilado y venir a traer a mis hijos, ¿no? Me dijeron que yo podía hacer, si me animaba a hacer algo. O sea que son toda una familia de artesanos. Exacto. En los días salgo de la feria, encuentro algo que puede servir y lo uso, lo levanto, lo uso, lo reciclo y de esa manera es una manera de entretenimiento más para un jubilado. No, feliz día y muchas gracias. No, gracias a ustedes. Debe morir jamás.